de viernes más nos encontramos con todos ustedes en este su programa en primera persona de coloquio y entrevista donde tratamos de acercarles la vida de un personaje en este caso ilustre de asturias de esa playa de, de ilustres asturianos que han engrandecido nuestra autonomía esa playa de que en épocas la encabezaban pues desde melqueades álvarez Argüelles, Riego, eh, el, el, la persona que no se puede dejar nombrar, Gaspar Merchó de Jovellanos, muchos, muchos asturianos que han engrandecido nuestra Asturias. Hoy tenemos la suerte, el placer de tener a Francisco Álvarez Castro, una de esas personas en las cuales se puede incluir todo lo que antes he dicho. Muy buenas noches, Francisco. Es un placer y darte las gracias por departir un rato contigo y creo que vamos a estar a gustos repasando anécdotas, cosas que la gente no conoce tanto y que creo que merece la pena ser conocidas. Yo te lo agradezco doblemente, primero por la oportunidad de, de, de hablar en público de todas estas cosas y segundo por la amabilísima presentación que acabas de hacer. Muchas gracias. Bueno, pues empezamos. Nace en Madrid. Con una familia originaria del concejo de Valdés, madrileño, asturiano o simplemente español. Soy mitad luarqués, mitad gijonés. Y tengo que decirlo siempre porque no quiero que se olviden mis raíces gijonesas. Mi madre era gijonesa, de una familia gijonesa, y mi padre luarqués, de una familia luarquesa. Si digo que soy de Luarca, se ofenden los de Gijón. Si digo que soy de Gijón, los de Luarca. Y entonces yo lo resolví hace muchos años diciendo, Mita luarques, mitad luarqués, mitad gijonés. Lo que somos, no cabe duda, que es el resultado de nuestro entorno y de nuestras vivencias. Su infancia, su juventud han sido determinantes para lo que ha sido y lo que es actualmente. Sí, yo creo que todo el mundo, cada una de las etapas de su vida, le han dejado una huella. De una u otra forma. Yo reconozco todas mis huellas desde la infancia, que fue en Madrid. Yo vivía hasta los siete años en Madrid, luego toda mi juventud gijonesa con los veranos luarqueses, y ya finalmente mi etapa profesional y política, ya pues entre Asturias y Madrid. Radio Minuto. Tres años, tres años radiando desde el coso del vídeo en eh, Gijón, desde la Plaza de Toros. Eh, usted ya intuía su futuro político, el manejo del capote y quizás estar cerca del riesgo y el peligro. Bueno, lo de Radio Minuto tiene un antecedente, y es que yo era Curro Pelayo, el que firmaba las crónicas sí. taurinas, sin que nadie supiera. Quién era Curro Pelayo. Eran unas páginas que hacíamos dos personas, Tino Fano y yo. Y nos repartíamos el juego de los toreros, el juego de los toros, porque los dos compartíamos una afición. Bueno, la afición que tenemos los asturianos, media docena de corridas al año. Y como yo de estudiante había sido también aficionado a los toros en Madrid, a la Feria de San Isidro, pues aquello nos divertía y nos entretenía. Y de ahí vino cuando se creó Radio Minuto la oportunidad de hacerlo, pero públicamente. Y es la primera y única vez en mi vida que me convertí en un locutor profesional y tengo como recuerdo que entrevisté a Quini en la Plaza de Toros en su primera entrevista hablando de toros, a Enrique Castro Quini. Esperemos que ahora volvamos a recuperar los toros en Gijón, que parece que es una realidad. Bueno, nunca debieron desaparecer ni en Gijón ni en ningún sitio. Porque no es ninguna obligación de nadie ir a una corrida de toros ni a una plaza de toros, pero en fin, es, es la moda que tenemos ahora del prohibicionismo. Hay una mayoría sectaria que impone sus gustos a los demás. Y los que creemos de verdad en la libertad y creemos en que cada uno puede sin, eh, afectar a los demás, pues creo que el arte taurino en España no necesita demostración, porque es una evidencia que forma parte de nuestras tradiciones. En la época de estudiante usted decía que no tenía grandes ambiciones y encima decía que la política no le interesaba. ¿Qué ocurrió? No, las dos cosas son ciertas. Pero qué ocurrió para que no sigo sin se tener sigo sin tener grandes ambiciones y jamás en mi vida me he propuesto dar un paso en la política. Yo en la política me considero siempre un eventual. Mi comienzo en la política fue de la mano de Florentino Fano, de Tino Fano. Fano. Pero fue cuando no había partidos políticos en el juego de las asociaciones de vecinos, la asociación de vecinos de la zona centro, por cierto, ya tuve de oponente entonces a Pedro Silva. De aquella eh, excursión por las asociaciones de vecinos, me vinieron a buscar los compañeros que crearon Alianza Popular, porque yo había estado en las comidas. Con las que Fraga montó reforma democrática en Asturias, también de la mano de Tino Fano y del doctor Luis Fernández Vega, del inolvidable Luis. Vega. Don Luis. Y de allí surgió, pues, que yo podía ser una persona y me vinieron a buscar para ser candidato a las municipales de Gijón en el año 79, como luego fui candidato al Senado en el año 82 nadie quería ser senador entonces porque no salía y yo cuando eran por orden alfabético pues era el primero y salí el primero y eso ya entre la etapa de concejal y la de senador pues eso ya me fue catapultando y me fueron reclamando el 86 al Congreso que ya no lo dejé hasta el año 2004 y luego ya para el gobierno de Aznar para el partido yo nunca he salido a reivindicar un puesto y me considero siempre un transeúnte, eh, un eventual, que cuando he terminado una etapa lo he dejado yo, lo he dejado voluntariamente, lo he dejado como secretario general en el, en el año 99, lo he dejado como diputado y como ministro en el año 2004. Y cuando ocurrió todo el movimiento de ciudadanos, hay que recordar que fue una campaña masiva de pedimos la palabra para que yo volviera. Yo nunca encabecé una maniobra para ser algo en política. Y por lo tanto sigo diciendo que yo en política no tenía ambiciones. Estaba al servicio de mis compañeros que fueron los que siempre me han venido a buscar y a los, con los que yo estoy orgulloso de haber colaborado. Manuel Fraga. Perdón. Manuel Fraga. Bueno, Manuel Fraga es eh, un personaje fuera de serie porque Manuel Fraga reúne tres características que no son fáciles de encontrar en un líder político. Manuel Fraga es un gran pensador y un gran intelectual y un gran ideólogo. Por ejemplo, voy a citar, la teoría del centro, que luego protagonizó Adolfo Suárez, nace de un libro de Manuel Fraga, que es la teoría del centro. El centro político sí, sí. lo diseña y lo crea Manuel Fraga. Por lo tanto, es una persona con, una, con un bagaje intelectual espectacular. Segundo, por donde ha pasado en cargos ejecutivos, ha dejado una huella impresionante. La dejó como ministro de Información y Turismo, con el turismo español, y la dejó en la gestión espectacular de la Junta de Galicia. Galicia, extraordinario. Galicia no tiene nada que ver antes de llegar Fraga y después. Y finalmente, es el creador de un partido político. Alianza Popular es Manuel Fraga. Y crear un partido político no es nada fácil. Y que ese partido político llegue al gobierno todavía es menos fácil. Y ahí recuerdo siempre una frase que me dijo cuando me nombró secretario general. Me dijo, querido Cascos, ocúpese de que se hagan las cosas y que no le importe quién las hace. Y él llevó a su partido al gobierno y a él no le importó no ser el presidente del gobierno. Luego tuvo una segunda parte. Que a él le redimió de, su, de toda su trayectoria, que fue un gran presidente de la xunta de Galicia. Una larga lista cargada de cargos, de responsabilidades. ¿Cuál ha sido la que más le ha pesado sobre las espaldas? Bueno, esa larga lista, yo Muy larga, quiero, eh? Muy larga. quiero buscar quiero buscar una fuente de inspiración, porque Ortega decía que los políticos tienen que recorrer unas etapas primero a nivel local, luego en las asambleas comarcanas, creo que la literalidad era comarcanas y luego ya en los escalones nacionales. Y afortunadamente yo he tenido esa oportunidad, empecé de concejal, seguí de diputado provincial cuando existía la Diputación Provincial, la extinta la Diputación. Luego fui diputado autonómico, luego fui senador, luego diputado y finalmente pues ministro y vicepresidente del gobierno, es decir, ha sido una etapa de escaleras cuyos peldaños se suben de uno en uno. Y en el año 2004 consideré que había terminado mi etapa y lo dejé voluntariamente. Lo que pasa es que luego ocurrió aquí en Asturias lo que ocurrió en el año 2010 y 2011 y hubo una segunda parte. Y la más pesada de todas. La más pesada, la que más la no, ha no las, no las considero pesadas porque yo apliqué siempre ese viejo refrán de que el que por su gusto corre jamás de la vida cansa. Y yo siempre he estado por mi gusto. A mí no me ha obligado nadie. Me han invitado los compañeros, me han animado, me han convencido y yo he desarrollado todas mis responsabilidades. Pero si tuviera que señalar dos que a mí me han marcado mucho, una fue ser el único concejal y diputado provincial en el año 79. Porque eso me obligaba en el ayuntamiento y en la Diputación Provincial a estudiar todos los expedientes para que mi partido pudiera tener voz en los asuntos. Y ese ejercicio de gimnasia intelectual a mí me ayudó muchísimo. Y otra fue que como vicepresidente del Gobierno fui ministro de la Presidencia. Y el Ministerio de la Presidencia... Resulta que es como si fuera el guardia de tráfico del gobierno, preside las comisiones todas las semanas de secretarios de estado y sus secretarios previas a los consejos de ministros, y eso te da una visión de conjunto única. No lo da un ministerio, lo da la comisión de secretarios de estado y sus y gracias a eso, cuando uno aprende todos los recovecos de la gestión administrativa, cuando llega el ministerio de Fomento el ministro de Fomento en cuatro años funcionó, funcionó porque Por el ministro de Fomento tenía la experiencia de haber sido antes el que y sabía clase. dónde había que tocar al Ministerio de Hacienda, dónde había que tocar al de Administraciones Públicas y gracias a eso la gestión del Ministerio de Fomento fue una gestión inolvidable y yo creo que sin ningún precedente en estos momentos, en los años que conozco de, de la Administración del Estado. Caza o pesca. Pesca, pesca. Cazó, eh, pescó, perdón, dos campanos, ¿no? Tres, tres, tres. Yo en pesqué, Asturias, el, yo se pesqué dos nada más, ¿no? Dos en Asturias y uno en Galicia. Yo pesqué el campano del Narcea, pesqué el campano del Canero, del Esba. El, por cierto, el día de San José, el día del Santo de mi padre, pesqué un campano. Y pesqué el campano hace tres años del MASMA, un río precioso, en el Lugo. Lugo ¿El Lugo aquí? El Lugo, sí, sí. Pues tengo tres. Y tengo el, el mal sabor de boca de haberme quedado a las puertas del Sella. Pero aquel día eh, pues estaba más inspirado. José Manuel el Marqués y en tempranas yo estaba en Remolina y en tempranas él sacó el primero y yo saqué el segundo. O sea, tengo tres campanos y un vicecampano. Y un casi y uno. En un determinado momento tuvo que elegir entre cargos políticos y usted era de los que decía que no se debían de simultanear varios cargos. ¿Por qué? Bueno, son, son dos consideraciones sobre cargos. Una Puedo contar que cuando José María Aznar, en el año 99, cuando yo dejé de ser vicepresidente, me propuso seguir el gobierno, que yo no lo tenía previsto, ya había dejado la Secretaría General, me dijo, querido Paco, ¿qué quieres ser? ¿Quieres ser ministro de, de fomento? ¿Quieres ser ministro de defensa? Y yo le contesté diciendo, ¿dónde quieres que esté? ¿Lejos o cerca de ti? Porque si quieres que esté cerca tendrá que ser defensa. Si quieres que esté lejos, déjame en fomento. Y fue él el que eligió, no fui yo. Fue él el que eligió. Él me propuso un, unas alternativas y eligió él. Y yo en ese sentido creo que no no debe ser uno mismo el que el que hace la selección de uno mismo. Uno tiene que saber lo que no quiere hacer porque no se siente capaz y las distintas Posibilidades, pero creo que tiene que haber una tercera persona, una autoridad, que es el director de orquesta, que es el que tiene que tomar la última decisión. Y con esa filosofía me he movido siempre. En el, en el partido es distinto, porque en el partido, yo el análisis que hice cuando lideré el proyecto de incompatibilidades en un congreso importante, creo que fue en Valencia, prosperó y todo el mundo además me, o bueno, no fue en Valencia, pero recuerdo que tuvimos polémicas a plana y yo y al final reconoció que tenía razón. Porque ahí hay que aplicar el principio de que el día tiene 24 horas y no se pueden dedicar las 24 horas a tres cargos, si es que son cargos de plena dedicación. Y entonces cada uno, usted es diputado, pues dedíquese a ser diputado. y Usted quiere ser presidente del partido, ocúpese de la presidencia y de cargos locales y territoriales, no de cargos en Madrid. Yo creo que esa filosofía es muy positiva y el partido quedó muy tranquilo. Cada uno sabía que tenía que luchar y defender lo suyo y que no había que estar peleando todos los días. Ahora quiero ser candidato autonómico, ahora quiero ser candidato al Congreso. Eso es lo que desgasta mucho a un partido. Jovellanista declarado. ¿Ha sido Jovellanos el mejor político que ha dado Asturias? Bueno, es que vuelvo otra vez a rememorar a Manuel Fraga, por cierto, a recordar que Manuel Fraga pronunció en el Ateneo Jovellanos de Gijón una conferencia memorable sobre Jovellanos, que en cierto modo dibuja ese mismo paralelismo, porque Jovellanos, igual que Fraga, fue un coloso. Fue un gran pensador y ahí está toda su obra escrita. Fue un gran gestor y ahí está todas sus las labores que hizo no solo en educación, es que jovellanos también proyectaba puertos, también proyectaba eh, eh, la, la, cultura, la industria y la, y la minería. Eh. Y luego yo creo que fue también un gran no parlamentario en términos del parlamento porque entonces era la la Junta Central, pero también fue un gran representante de los asturianos en la, en la Junta Central. Y creo que ha sido un coloso irrepetible en Asturias. Volvemos a la política. ¿Su mayor decepción o, o su mayor satisfacción en la Secretaría General de Alianza Popular y de Partido Popular? Mi mayor satisfacción fue que yo dejé a la Secretaría General sin una sola comisión gestora. Cuando yo dejé la Secretaría General, todas las comisiones directivas provinciales y regionales, todas estaban elegidas por los, por los militantes y los afiliados. Y porque alguna decepción, no muchas, no, no tengo malos recuerdos, pero quizá alguna, yo he sido siempre enemigo de los cuneros. Yo creo que el político tiene que... Ganar su prestigio en la base. Y de hecho, envidio el sistema de Distrito Unipersonal Británico. Porque ahí es donde de verdad el representante y el representado están en contacto. Están muy próximos. A mí me da mucha pena salir, da igual, en Madrid o en Asturias, me da igual y preguntar, ¿sabes quién es tu diputado o tus diputados? Y hagas esa encuesta. Es que la gente no sabe quién son sus representantes. Pero es mucho más grave. Y eso es un sistema, eso es un sistema, el sistema proporcional que se instauró en la Constitución del 79 era bueno para consolidar los partidos, pero no es bueno para consolidar el principio de representación hoy día. Pero si es mucho más grave, yo recuerdo una época, no le digo el partido político en la cual a los alcaldes de ese partido político se les pregunta, dígame ustedes sus diputados regionales. Y de un número muy importante de alcaldes, solo hubo uno que supo decir los nombres. Tú siendo alcalde de ese partido político y no sabes ni quién eran tus pues, diputados regionales. Pues, imagínate la gente de la calle, ¿Qué? la gente de a pie. Eh, las siglas dominan sobre las personas. Y yo creo que la verdadera regeneración democrática es que las personas sean los legítimos. Y, y los eh, conocidos responsables y representantes de los ciudadanos. ¿Prefiere el debate con la oposición o con los compañeros? Bueno, depende del tema. Si es un debate parlamentario, tiene que ser gobierno-oposición. Si es un debate interno del partido, como tantas veces en los congresos, y yo he participado en todos los debates, ¿eh? y se, sí, puede, de... se puede debatir con los compañeros, he recordado antes el debate de las incompatibilidades, recuerdo otros debates en el seno de las comisiones directivas y yo creo que con respeto y sobre todo aceptando el resultado, creo que se puede debatir también de manera muy constructiva. Sí, sí, recuerdo algún Congreso en el cual usted enmiendas era de los que metía enmiendas. Bueno, sin lugar yo por a ejemplo intenté liderar un movimiento para que José María Aznar repitiera un mandato más. Hasta que un día José María me dijo, oye Francisco, te pido por favor que hables con Ángel Aceves, que era el, el ponente de estatutos, y te pido por favor que lleguéis a un acuerdo porque yo no voy a... Tengo, he dado una palabra de dos mandatos, la voy a mantener y no querría en un Congreso. Algo que yo creo que hubiera sido muy bueno para el Partido Popular, un mandato más de Aznar. ¿eh? Pero en fin, es un ejemplo más de que en el Partido Popular sí se podía discutir y se podía hacer con respeto a las personas, que es lo que es la esencia del debate democrático. ¿Cuál considera que es su punto álgido en política? Bueno, álgido que es el punto más alto. Porque a veces se interpreta sí, mal sí, la palabra. No, vamos a interpretarla bien. El más alto. El más alto. Vamos a ser Hombre, positivos. Pues, yo, la verdad es que creo que el Ministerio de Fomento es la, la culminación de una carrera política que, por mí, se si hubiera terminado en el 99. Pero José María Aznar me insistió en que quería que siguiera, me ofreció sí, sí. elegir el ministerio y yo, pues, eh, me lo pedí a José María Aznar. Lo acepté, creo que acerté y creo que mi paso por el Ministerio de Fomento es la culminación de una trayectoria política que nunca hubiera podido soñar que fue la que ha sido. Pacta usted estando en el gobierno con vascos y catalanes. ¿A cambio de qué? ¿Es acaso eso el inicio de esa desenfrenada carrera que estamos viviendo hoy de concesiones a cambio del poder? Hemos conseguido con una minoría muy escuálida mantener en una legislatura el gobierno sin perder una sola votación en el Congreso. Y eso cómo se consigue, pues dedicando muchas horas todos los martes y todos los jueves, que es cuando se vota en el Congreso, a dialogar con los portavoces, con los portavoces parlamentarios del PNV, entonces era Iñaki Ana Sagasti, de Convergencia, entonces era Molins. Y, sí. de, y de y Coalición Canaria, no lo olvidemos. Pero si hacemos ese repaso, hay una característica fundamental sobre lo que hay ahora. Nunca estuvo en juego, nunca estuvo en juego la condición de partido de ámbito nacional. La vocación nacionalista siempre existió, sí. pero conseguimos en los acuerdos que prevaleciera el compromiso de una política de Estado. Y con los catalanes, y con los vascos, y con los canarios, hicimos desde el gobierno del Partido Popular política de Estado. Y por eso España en aquellos años creció, entró en el euro. En Europa, eh, lo que había conseguido España en todos los órdenes, desde el punto de vista de infraestructuras, de industria, de economía, era un resultado enviable porque había un proyecto básico de Estado que lo defendíamos todos, todos los partidos que formábamos el gobierno. Hoy, desgraciadamente, la coalición de gobierno está formada con partidos que destruyen el Estado. Y esa es la gran diferencia entre una política de acuerdos y de coaliciones de entonces a la política perversa de acuerdos y coaliciones que hoy estamos viendo. En el 99 dimite como secretario general de... de bueno, PP. dimito no, simplemente no me presento al, a la siguiente elección. ¿Ya no había la misma sintonía con el PP y con Aznar? No, no, yo siempre tuve la, y sigo manteniendo una sintonía excepcional con José María Aznar y con, con el PP en el sentido de lo que fue aquella etapa. No hubo ninguna crisis de partido. Lo que pasa es que... Yo siempre creí que uno, cuando asumía una responsabilidad, la asumía con unos horizontes y unos objetivos. Si yo en aquellos años, en el año 99, por ejemplo, el partido estaba tranquilo, no había gestoras, había, había incompatibilidades, cada uno se dedicaba a lo suyo, los resultados electorales nos favorecían y, de hecho, en las elecciones del 99 lo recogimos en una mayoría o el 2000 de una mayoría absoluta, cuando estaba cubierta la etapa, no tenía sentido intentar perpetuarse por quien siempre se consideró un eventual de la política. Y por lo tanto, aquello ni fue una dimisión, simplemente es obra terminada, y los arquitectos y los y ingenieros, los ingenieros sabemos muy bien, obra terminada, señores, ponemos el ramo Certificación y nos, final vamos, de obra y se acabó y nos vamos a otra cosa. Y nos vamos a otra obra nueva. Eh, ya que hablamos de fomento, nómbreme alguna de sus mayores satisfacciones al frente de ese ministerio. Bueno, hay una que quiero subrayar para que nadie se confunda. El Ministerio de Fomento y los planes del Ministerio de Fomento de ferrocarriles, de autopistas, de eh, correos, de vivienda, todos se hicieron con visión nacional y repartiendo por igual en toda España los ingentes recursos nacionales y europeos, más el sistema concesional que generamos. Por lo tanto, no había agravios de, de bueno, este favoreció más. No, eso para mí era fundamental. Pero si de todas esas obras que hicimos en Galicia, en Cataluña, en Andalucía. Castilla. Eh, en Castilla, si de todas esas tuviera que quedarme con una, por razones sentimentales, fue el proyecto de la variante de Pajares. Desdichadamente destrozado en los tiempos que estamos viviendo. Porque esa variante de Pajares nació como parte de una línea de alta velocidad, paralelamente a la variante del Guadarrama, para que hubiera alta velocidad entre Madrid y Asturias, como la del resto de España. Hoy, desgraciadamente, de esa línea en alta velocidad solo queda la línea hasta Valladolid. El resto es baja velocidad y me parece una gran estafa a los asturianos. Lo es, sin lugar a duda que lo es. Es una triste estafa, como usted dice. Pero yo lo que no me puedo explicar no es que a la gente no, no la puedan engañar, que la gente es su susceptible de engañarla, pero aquellos que tienen... El deber de defender los intereses de los asturianos, ¿cómo pueden llamar a alta velocidad a un cartel de una línea que, donde no han cambiado ni las vías, que siguen siendo de ancho ibérico, los trenes, que siguen siendo los viejos que hay por ahí circulando, los sistemas de electrificación, los sistemas de telecomunicaciones, el ERTMS? Si tenemos una vieja línea, ha tenido que ser. El presidente Lázaro de la CEO de el que venga a decir la verdad aquí. Pero no se da cuenta la gente que tiene un poco más de conocimiento que es un escándalo de sucursalismo lo que estamos sufriendo en Asturias, solo contando con el escándalo de la línea de alta velocidad. En un determinado momento eh, dijo: Si me sacan a bailar, acepto. Y acepté. Pero el PP nombra en aquel momento a Isabel Pérez Espinosa eh, candidata. Eh, ese hecho, quizá unido a muchas descalificaciones que usted recibe sin que por parte del partido eh, se actúe ni se tome ninguna medida al respecto, ¿le impulsan a dejar la militancia después de 34 años? Yo la dejé sobre todo porque no me sentía amparado. Yo creía en el partido y creía en los órganos del partido y creía en el comité de derechos y garantías. Y cuando yo me sentía agredido, porque la discrepancia no es agresión. No, no, me estoy refiriendo a agredido, a ofendido. He sido calificado de cale borroca. Está en los medios de comunicación, documentado. Y más graves. Eh, y cosas más graves. Entonces, en ese momento, acudo al Comité de Derechos, que lo presidía quien hoy es el presidente de Castilla y León. Me dirigí por tres veces. Y la última de ellas, lo recuerdo perfectamente, iba a dar una conferencia a Santander y le llamé desde el coche. Y le dije, como presidente de la Comisión de Derechos, es la última carta que te envío pidiendo amparo. La siguiente ya no te la voy a dirigir a ti. Y la siguiente fue el día 1 de enero de 2011 dándome de baja de, del Partido Popular por falta de amparo, incumpliendo flagrantemente el, los principios de derecho que están contenidos en los estatutos del Partido Popular. 30 de enero del 2011. ¿Qué le recuerda? No, mi baja fue el 31 de diciembre. No, el 30 de enero de 2011, Luarca Valdés, Foro. Ah, perdón, perdón. No, ya no es... yo. Creí que estaba... no. No, 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 no. Sí, sí. Esa fecha para bueno, mí. Eh, se crea Foro por un grupo de, de personas, por cierto, entre ellas José Luis Magro, a quien hoy vengo a presentarle un, un, libro. un libro a Oviedo, y me siento muy orgulloso de ser su presentador. Y. Todo ese movimiento de pedimos la palabra, que estaba sostenido por firmas, por firmas de las bases, pues eh, cuajó en un partido político. Y el nombre de foro, el nombre de foro, y lo recordaré en la presentación de José Luis Magro, el primero que habló de foro, pero hace muchos años, fue José Luis. Fue José Luis. Y ese nombre de foro nace de ahí. No lo sabía, no lo sabía. Sí, pues está en un artículo de José Luis que subrayaré explícitamente, citando el artículo y la fecha, que es un artículo sobre Asturias. ¿Usted es hombre de medio rural o de ciudad? ¿De interior o de costa? No hay ningún asturiano que pueda ser clasificado. Los asturianos tenemos un poquito de todo. Yo tengo además un, digamos, una eh, característica más que la que tienen todos aquí. Los, todos los asturianos somos un poco de aldea, ¿eh? un poco de, de nuestro terruño de, y un poco de ciudad. Esos asturias que es un mix. Yo tengo algo más. Soy nieto de Argentina. Otro carácter más. Y tengo pues ese toque de tener familia argentina, que son los que dan el nombre. Bueno, los antepasados, la que nombra la plaza central del a los pachorros, los pachorros, los García Fernández, pues son, sitio por la vía de mi abuela paterna, ¿eh? son parientes míos y seguimos manteniendo la relación. Es difícil ser del occidente o del centro y no tener familia al otro lado de ese pequeño bueno, charco. y los del oriente también tienen otra... Oriente es sí, México, efectivamente. Pero la verdad es que el occidente tiene una... Tiene una focalización hacia la Argentina muy potente. ¿eh? Mucho mayor, mucho mayor. Y de hecho, bueno, las, las sagas de, de antepasados argentinos en, en Luarca y la zona de Villar, donde tenemos la Casa Solariega, pues son unas raíces inolvidables a las que uno si, sigue queriendo hacer honor. Y yo, siendo presidente del Principado, he sido el primero que ha visitado al centro asturiano en Tucumán, porque al lado de Tucumán está una ciudad que se llama García Fernández, que la fundaron los Pachorros cuando crearon el ingenio de azúcar que luego la dictadura, la dictadura argentina les privó de ella. En 2015 dice que no se presentan las elecciones y deja a la presidenta de foro. ¿Veía usted a Cristina Coto como sucesora y presidenta? De su partido. Yo lo que veía era que en el 2011 adquirí un compromiso que era venir cuatro años a crear este partido, crear esa estructura y ya era, si lo había dejado voluntariamente en el 2004 con más motivo tenía que hacer algo parecido y era un compromiso mío personal, el 2015, yo no me inventé ningún liderazgo, yo creo que los liderazgos por ese principio que, que le estoy diciendo que tienen que salir de abajo pues, a mí me pareció que efectivamente era una persona, y de hecho es una persona con, con cualidades parlamentarias indiscutibles, yo la conocía, y me pareció que si estaba dispuesta a coger el testigo, yo la iba a apoyar, que fue lo que, lo que hicimos. Luego ya la historia va por donde va y cada uno en el ejercicio de sus responsabilidades lo hace mejor o peor, pero yo creo que en aquel momento pues, era una apuesta razonable venganza y odio dicen que son siempre sinceros a usted le tocó venganza y odio recuerdo muchos libros con estos títulos pero cómo vive usted eso que le ocurre dentro de su casa no yo la verdad es que esos sentimientos de venganza y odio no los no los contemplo y si los contemplara procuraría excluirlos yo lo que, lo que sí puedo decir y lo llevo con mucho dolor, es la tremenda ingratitud de personas que en el año 2011 no eran nada ni nadie, que vinieron al cobijo de los votos que arrastraba toda esa gente que pidieron la palabra para que yo viniera aquí. Y que creían en usted. Y que creían, pero sobre todo en lo que yo representaba y en la obra que está para ver aquí en Asturias. Porque no eran películas de homilías y ahora voy a hacer, no había una realidad por la que la gente apostó, pues toda esa gente que llegaron, que se beneficiaron, luego decidieron que el que sobraba era yo para hacer lo que están haciendo, que es lo contrario de aquello que los trajo, que nos trajo al gobierno. Y voy a dar el dato, uno de los de los ...elementos que motivaron más a la gente a reaccionar... ...fue lo que se llamó el pacto del duerno... ¿Eh? ...el alcalde de Oviedo... Mí, no? ...y, el, y el, el presidente del principado... ...tenían una entente... ...yo no te molesto aquí, tú no me molestas aquí... ...el PP tiene esto, el PSOE tiene esto otro... ...y vivimos aquí muchos años muy a gusto... ...y la gente tiene sus cargos, cobra todos los meses... ...bueno pues ahora... ...ahora los que entonces recibieron los votos con, contra el pacto del duerno, ahora han firmado lo que yo llamo el pacto del pitorro. ¿Eh? Es decir, han pactado los presupuestos del Principado, continuistas, bueno, no del pitorro, yo creo que es mejor del pitorreo, el pitorreo. ¿eh? para hacer lo mismo con lo, contra lo que ellos lucharon en el año 2011. Yo creo que así no se arregla Asturias con ese ejemplo de incoherencia. Donde además las cosas en vez de ir a mejor van a mucho peor. ¿Dónde se siente mejor, en soledad o en compañía? No siempre, siempre en compañía. Yo creo que desde ya lo dijo Aristóteles que el hombre es un ser social. Y aunque luego los liberales eh, introdujeron una serie de consideraciones sobre sobre esa condición de ser social, yo creo que no tienen razón. Yo creo que el hombre nace como, una, como un ser social. Quizá hay, eh, cuando uno indaga, indaga por ahí, en, la, en las viejas lecturas de Aristóteles y de Platón, ellos no, no profundizaron mucho en la inteligencia. Pero yo creo que más que ser social, el hombre es, bueno, el hombre y la mujer, es un ser inteligente. Un ser inteligente. Porque el inteligente es el que descubre que es mejor convivir, compartir, cooperar, colaborar, y eso es lo que nos hace sociales, pues en los primeros tiempos con las tribus, las familias, bueno, primero la familia, luego las polis, ¿eh? y luego pues las grandes naciones. ¿no? Entonces, como somos seres inteligentes, y cada vez lo desarrollamos más, no sé lo que vendrá con la inteligencia artificial, ¿eh? eso no lo sé, pero como somos a lo largo de siglos... Seres inteligentes, yo creo que la consecuencia de ser inteligentes es que somos seres sociales, que necesitamos del otro o de otros para poder relacionarnos, desarrollarnos, progresar, prosperar, hacer mejor las cosas. Creo en eso y por eso me siento muy bien siempre... Compañía. Eh, compañía. La política y los políticos. ¿Evolución o involución? Pues eh, la verdad es que... Debería ser evolución, pero en los últimos años especialmente, bueno, el preámbulo fue Zapatero, los gobiernos de Zapatero fueron el comienzo, aquellos pactos, eh, digamos, contra el PP y aquellas cosas ya fueron el, el, digamos, el elemento que empezaba ya, pero claro, lo que, hemos, lo que estamos viviendo en estos tiempos, pues me parece que es una, Involución. Es una evolución donde los principios básicos en los que creemos aquellos que estamos a favor del Estado de Derecho, de las libertades, pues no podemos eh, aceptar que digan que defienden la Constitución aquellos que si leemos el artículo 2 de la Constitución, simplemente leerlo, no hay que estudiar derecho constitucional, están destruyendo la unidad indisoluble de la nación española. Y no han renunciado a su independencia no, territorial. No. Y eso no. es una involución. No tengo ninguna duda que estamos en una etapa de involución. Pregunta que le va a gustar: ¿Cuál es su visión del AVE que supuestamente acabamos de inaugurar? No, primero no hay AVE. Por eso le por digo tanto, del SUP. Eh, es un simple cambio de la A por la B. ¿Eh? Hay alguien que ha decidido: oye, vamos a cambiar la B por la A. Ya lo ha dicho Garamendi, el presidente de la CEOE, con mucha claridad y bueno alrededor de eso se ha montado pues una llegamos eh, operación publicitaria y como aquí en Asturias no hay en estos momentos ningún espíritu crítico porque salvo honradísimas y contadísimas y limitadísimas excepciones la verdad es que aquí lo de la crítica no se ve pero lo de la publicidad bien retribuida eh, es de la que la estructura mediática pues funciona pues nos estamos en estos momentos. Yo estoy perplejo viendo que se llame alta velocidad a la baja velocidad, cambiando la A por la B. Eh, voy a cambiar de tema. Vox, dentro del panorama nacional actual, ¿qué supone para usted? ¿Un enemigo o un posible aliado a la hora de un gobierno futuro de la derecha en España? Yo tengo una visión muy distinta de la que se está bueno, de la que ha venido presentándose, no entro en las razones de la génesis de, de Vox y del PP, no entro en esa etapa y simplemente analizo la situación que está creada, especialmente la de las últimas elecciones en el mes de julio. ¿Y por qué tengo una visión muy particular? Porque una de las muchas enseñanzas de Manuel Fraga, que yo tengo grabada, es que en política no se está para lucir palmito ni para dar lecciones de intelectuales. No, no. En política se participa para ganar. El deporte lo importante es competir. Pero en política se participan las elecciones para ganar. Y yo parto de esa base. Nos presentamos para ganar. Si uno se presenta para ganar, lo menos que puede hacer es estudiar el sistema electoral. Y estudiando el sistema electoral, la ley DONT. Un niño de colegio sabe que en las circunscripciones pequeñas, si se divide el voto, le está regalando uno escaños al adversario. La falta de entendimiento de Vox y del PP en las elecciones de julio le ha dado por lo menos 10 escaños al, al PSOE, que son 10 más para el PSOE y 10 menos para el PP. Y ese error no lo puedo entender. No lo puedo entender en dirigentes del PP ni ni en el equipo dirigente del PP ni en el equipo dirigente de Vox. Es decir, aquí las cuatro reglas y vuelvo a Manuel Fraga que nos transmitía en la política citando a un, a un político, a un antiguo político, pero que no quiero dar el nombre porque yo no estoy seguro si era esa la la persona. Las reglas de la política para Manuel Fraga eran sumar lo más, restar lo menos, multiplicar prudentemente y dividir al adversario. Y lo que han hecho el PP y VOX en julio es sumar lo menos, restar lo más y unir al adversario. Me parece que ese error es garrafal independientemente de las esencias con las que cada uno quiera estar en unas islas o en otras. Pero cuando se participa en unas elecciones se participa para ganar. Y lo que hay que hacer es utilizar inteligentemente el sistema electoral para ganar, no para perder. Eh, ¿Qué consejo le ha dado o le daría a su hijo Alfonso si pretendiera o pretendiese seguir los pasos de usted en política? No le he dado ningún consejo a ningún hijo mío. Tengo seis hijos. No le he dado ningún consejo a ninguno y cada uno ha hecho lo que... Pero Alfonso es el único que ha asomado... Pero lo ha hecho porque él, en su... Digamos, en su forma de ver la vida, pues ha decidido estudiar una carrera. Es una persona que le gusta mucho, el, por ejemplo, el derecho deportivo. Está dedicado a, profesionalmente, una vez que ha terminado la carrera, a temas de derecho deportivo y le ha gustado la política. Él estuvo en foro, me ayudó mucho cuando estábamos aquí, porque como maneja muy bien las redes sociales y yo no, era mi, mi brazo armado en las redes sociales. Pero claro, cuando Foro estalla en el 2019, Alfonso se queda huérfano. Y yo creo que estando huérfano y teniendo tantos amigos en Madrid, pues yo creo que ha tomado una decisión que yo la entiendo perfectamente. Amnistía, ¿qué no vale en política? Es que lo que no puede llamarse amnistía es a que los delincuentes, los delincuentes... Nos digan a la gente honorable lo que tenemos que hacer. Eso no es amnistía. Eso es ya la degradación de la convivencia entre ciudadanos. Pedro Sánchez, en tres palabras. Bueno, Pedro Sánchez, yo creo que como persona no lo conozco, pero por sus hechos, por su por su conducta, es una persona eh, que no le da valor a la palabra. El sí, y el no le le sirven al servicio de sus conveniencias y que la política que estamos haciendo es la política contraria a la que está en el artículo 2 de la Constitución española. Y a partir de ahí me parece que para España es una, una etapa muy triste que espero que se pueda superar cuando cambien radicalmente, que no es el momento donde se vea en la salida del túnel. Cuando cambien las cosas, España no puede seguir. España no puede seguir por los derroteros por los que lo, la dirige Pedro Sánchez. ¿Cuál es la mejor lección que alguien le ha dado? La mejor lección que alguien le ha dado. Que alguien me ha dado. Sí. No, yo creo que para las responsabilidades que he tenido en la vida, la mejor lección, la, antes la, la cité de pasada. Yo creo que esa frase de, de Manuel Fraga. Cuando me nombró secretario general, me dijo, querido amigo, le voy, a dar un... bueno, me dijo, le voy a dar dos consejos. Uno, que sepa usted que todos los cargos que tienen el, el apellido de general son todos muy jodidos, menos uno, capitán general. Entonces, ya le advierto que su cargo de secretario general es un cargo muy... Jodida. Y el segundo consejo que me dio, que es al que quería referirme, me dijo: procure siempre que las cosas se hagan y procure que no le importe nunca quién las hace. Y creo que es una gran lección no solo para la política, ¿eh? para trabajar en equipo, para trabajar en la vida, centrarse en que se hagan las cosas y no andar con los tiquismiquis de si a ver si me lo apunto yo a ver si se lo apunto el otro. Creo que eso es un consejo muy práctico. Nosotros, los arquitectos, cuando le veíamos a usted en el Ministerio de Fomento, al principio no entendíamos por qué este puñadero ministro siempre se mete en los inicios de obra con las cosas más difíciles. Eran túneles, eran viaductos. Y de repente alguien te dice: Si eso está hecho, lo otro se hace solo. Claro. Te decían: Es que Entonces... esa, lección, esa lección me la dio a mí, me lo hacía, me la dio a mí un. Un antiguo ingeniero de, de Ensidesa me la contó como una anécdota y me contó cómo se había hecho Ensidesa y me decía mira como entonces teníamos a las privadas pues estaba toda la industria vasca aquí las tres las tres empresas aquí duro eh, asturiana tal todas las que estaban, que estaban divididas luego formaron un Insa. pues se oponían a que el sector público entrara y cuando entraba Impedían que se fueran haciendo instalaciones. Y entonces este me decía: aquí, Suances, lo que hacía era empezar por el final. Y entonces decía: vamos a hacer un tren de alambrón. Y cuando estaba funcionando el tren de alambrón, iba: oye, no hay alambrón, tenemos ahora que producir arrabio. Oye, cuando no haya arrabio, tenemos. Y fue haciendo que creciera. Y ahí está. Sidesa claro. completa por el sistema de su Yo me quedé con eso y cuando me tocó planificar en el Ministerio de Fomento, pues yo sabía que en cuatro años se podían hacer muchas cosas y se podían proyectar muchas cosas, pero no se podían terminar todas. Y como había que seleccionar, elegí los tramos clave. Y en mi etapa se pusieron en marcha el cruce del nalón el cruce del Navia, el cruce de Leo y el desdoblamiento del puente de los Santos y a ver quién viene detrás que no lo va. siga que no porque lo siga. es lo fácil sí claro era sí. la raza litoral y yo creo que eso es una buena medida y una no. política porque si no igual que desmontaron el, la línea de alta velocidad mis sucesores se, se hubieran podría. enrollado la autopista del Cantábrico y se lo hubieran llevado un libro en un lugar un libro un libro y un lugar, para usted, Hombre, yo un creo lugar que, y un libro, lo que quiera. Para mí el, el lugar más entrañable de todos, porque es el, el lugar donde yo en, en mi infancia más disfruté, pues es Villar, en Luarca, Villar. eso, yo los recuerdos que tengo, pero los tengo, tengo los recuerdos no solo del verano en la playa, con la pandilla de los veraneantes madrileños, es que <laughs> íbamos casi todos los fines de semana y yo tenía allí mi pandilla de, de amigos, de los compañeros de la aldea, de mis vecinos, era era una vida era una vida eh, plural, eh, diversa, variada, teníamos de todo. No no parábamos en casa. Claro, no había televisión, no había. Yo esa vida, no digo bucólica, pero esa vida fantástica con la que soñábamos todo el año. Yo esa vida es la que mejor recuerdo como algo Entrañable, inolvidable. No porque yo sienta nostalgia, ¿eh? que yo creo que la nostalgia no es. Yo creo que esa es la parte más. que yo llevo más dentro de. de, mi, de mis recuerdos a lo largo de mi vida. ¿Cómo ve el futuro de Asturias y de España? Pues que tiene que cambiar. El que coge la carretera de La Coruña. llega a La Coruña. Y el que coge la carretera de Madrid. llega a Madrid. Lo que no se puede es. Coger la carretera de Madrid para llegar a La Coruña. El rumbo que lleva a España es al desastre y el rumbo de Asturias es a la decadencia, y lo dicen los datos objetivos del Instituto Nacional de Estadística. O se cambia de rumbo, o vamos a la decadencia de Asturias y al desastre de España como nación. El que elige camino, elige destino, y el camino que tenemos en estos momentos. O cambia en Asturias y cambia en España, o los destinos de Asturias y de España no son nada halagüeños, y lo digo pensando en las generaciones que vengan detrás. ¿Qué o quién ha dejado huella en su vida? ¿Qué o quién? Pues el día a día. ¿El día a día? Sí, sí. Yo no borro nada de mi vida, no borro ni los errores ni los aciertos. Y creo que eso es lo, una de las lecciones más importantes, es... No digo que haya que tener una agenda diaria, pero yo creo que hay que ir aprovechando las, las huellas que va dejando el día a día. Y las huellas que va dejando el día a día es lo que nos conforma. Y yo entiendo muy bien la frase de Ortega. Somos nuestro yo y nuestras circunstancias. Y termina la frase. Y si las olvido a ellas, eh, ¿qué voy a ser yo? Entonces, creo que es el conjunto. Es lo que nos define a nosotros, no un hecho concreto, el conjunto de todo lo sucedido a lo largo de nuestra vida, lo positivo y lo negativo. Y para terminar, ¿qué le gustaría hacer que no haya hecho? Es difícil, ya lo sé. ¿Qué me gustaría hacer? Que no haya hecho. Pues no sé, a mí a bote pronto ahora, ya que estamos <laughs> en vísperas de que empiece la temporada, sacar el cámpalo del Sella. <laughs> bueno, pues un placer haberle tenido. Le reitero las gracias, una persona tan ocupada como usted, el haber de partido, el haber pasado yo creo un rato agradable y creo que los espectadores también lo hayan pasado entretenido. Muchas gracias Francisco. Bueno, no, muchas gracias a ti y muchas gracias al medio que nos ha brindado este tiempo tan agradable. Pues simplemente despedirme, eh, citarles para el próximo viernes en este programa en primera persona. Muy buenas noches.